especialmente para huacas. Ahorita va a ser la demostración de los cuatro puntos cardenales. Pero ahora está avanzando hacia el objetivo. Y pueden ver que efectivamente donde están las monedas es donde está captando. ¿Sí ven? Ahí está programada para plata, ¿eh, cuñado? Sí. Y como pueden ver, las antenas están marcando. Están marcando hacia donde es. Ahora mi cuñado se está aproximando. Las monedas están acá abajo. Y miren lo que va a hacer la máquina. Una máquina que trabaja con radiestesia. Ahora está tomando el otro punto. Y la máquina regresa al mismo punto. La programó en plata, ¿eh, cuñado? Sí, claro. Y ahí está, abajo de las monedas. Monedas de plata. ¿Está marcando oro? No, a ver si lo encuentro. Allá hay un anillo. Oh. Regresa otra vez a plata. Y nuevamente regresamos. La damos coordenada número 4. Y regresa de nueva cuenta al punto. Y de nueva cuenta empieza. Ya localizado las monedas de plata. Y ahí están efectivamente. ¿Quieres hacer la prueba con oro, cuñado? Sí. Y ahora mi cuñado va a hacer una demostración con un anillo de oro de 14 quilates y va a programar la máquina. Y vamos a ver cómo trabaja con ese anillo de oro. Vamos a poner aquí. Ok, ahora mi cuñado va a hacer la demostración de oro y plata. Está calibrando la máquina 13, ¿verdad, cuñado? Para reconocer el metal del oro y discriminar la plata. Como pueden ver, las antenas empiezan a moverse. Y está apuntando al oro, cuñado. Sí. ¿Se confunde o no se confunde? Sí, no, se regresó. Y efectivamente, está localizando el oro y está ignorando la plata. ¿Cómo la ven, amigos? Esta máquina detecta diferentes metales. Oro, plata y... Hay que sacar el anillo. Sí, a ver, sáquenlo. Esta máquina especial para huacas. Allá en Colombia sacan mucho oro con esas máquinas. Muy pronto cuñado va para allá, cuñado, donde están las lumbres ahí en México. Ahí está el anillo. Un anillo de oro. Y aquí la máquina. Y del otro lado están las monedas de plata. Como que tantito las toca y luego las ignora, ¿verdad? Las analiza. Las analiza primero, pero como está programado oro. Sí, ahora apuntó hacia acá, donde está el oro. Y el oro se encuentra aquí, en esta posición. La máquina tiene que quedar balanceando. Donde está el oro. Y efectivamente, se viene acercando donde está el oro. Y es donde empieza a girar. Es algo increíble la radiestesia. Maravillosa esta máquina. Ok, amigos, comprobado. Esa máquina es espectacular. Creo que me voy a agarrar una yo también, cuñada. Para Guerrero allá hay mucho oro, dicen que salen muchas llamas. ¿Está bien? Muchas flamas.
cortamos. Sí. Ahora mi cuñada va a hacer una calibración viceversa. Va a hacer que detecte mejor plata y que ignore el oro. Y van a ver que también trabaja de diferentes maneras. Ahorita la calibración es plata y está ignorando el oro. Ya ven, está apuntando hacia la plata ahora. Y ahora vamos a acercarlos. Ahí están las monedas de plata. Y ahí está empezando a pitar. Impresionante. Ahí están las monedas de plata. Una cosa espectacular. Y el oro, ¿cómo lo nada más gira, ¿verdad? No, o... Sí lo analiza, pero no se queda ahí. Mira. Sí, ¿verdad? Mira, se va a la plata. Sí, se regresa hacia la plata. Wow. Mucha gente dice que eso lo manejan fuerzas sobrenaturales, paranormales y pues no sé, es un misterio. Pero igual es interesante, esta máquina es a profundidad, no es como un detector común y corriente. Esta máquina puede detectar objetivos que se encuentren hasta yo creo 10, 20 metros de profundidad, y para eso se necesitaría una excavadora. Y pues un detector común pues es realmente como unos, lo más que son 20 centímetros. Ajá, está detectando los dos objetivos. No sabe dónde. Está... No decide, si la flaca o la gorda. No, ya se decidió. Por la plata, ¿eh? Ajá. Wow. ¿Se da cuenta que lo estuviera manejando un demonio o algo, coño? ¿Qué pasó? Yo sé que soy de Toluca, pero no me hagas mal. Híjole. ¿Cómo los metales se atraen? ¿Sí? Ah. ¿Se decidió por qué? La plata. Lo correcto. Y ahí está, de nueva cuenta. Bueno. Está bien silencioso aquí, ¿eh? Mucho silencio, digo. ¿Qué serán esas antenas de allá? ¿Serán de teléfono o...? Mira, ya va uno subiendo. De sal. Sí, mira, va bajando alguien de allá. Oh. Ahí se mira marcado allá, mira, donde entran para acá. Sí, ahí se mira, allá van, mira, bajando. Son los que hacen hiking. ¿Al lugar? Ajá. La segunda vez que ven, me subí allá, en la otra cañada. Ajá. ¿Este tama o morrascama? ¿Dónde? No sé. Y aquí ya me perdí. ¿Ya te norteaste? Ya veo que es por aquí, ¿no? Ahí donde está el árbol más verde.